Gracias a las movilizaciones del movimiento campesino de Bolivia, sobre todo indígena, se ha podido restablecer el Estado de Derecho, recuperar la democracia a partir de la unidad de los movimientos sociales. La organización para nosotros ha sido importante. La resistencia a un modelo neoliberal y capitalista, al imperio norteamericano, ha hecho de que hoy Bolivia goce nuevamente de una democracia plena. This victory would not have been made possible without the masses in motion, particularly the Black-led mobilizations in the millions to defend Black lives. Also, the fearless, undocumented people fighting to free those children in cages, to indigenous people defending sacred sites, to essential workers providing care and necessary labor for us to be able to survive. Este gran hito que ha marcado el periodo actual y que nos está llevando a este debate de un proceso constituyente, no cabe duda que no hubiese sido posible si no es por la unidad de todas y todos los actores sociales y por nuestra capacidad de articulación en la lucha. Por eso es tan importante la jornada continental contra el neoliberalismo y por la democracia, que es un faro para entender que solo unidos es que vamos a poder, y sin fronteras, derrotar al neoliberalismo.